Mi nombre es Wilkerman Carmona, nací en Valle de la Pascua, estado Guárico, es un estado de Venezuela, digamos que en los llanos de Venezuela. Mi estilo de juego es, digo yo, es un poco más técnico. Desde que llegué aquí supe que el fútbol aquí es más físico y he trabajado desde que llegué aquí el tema de lo físico. Y bueno, al final digo que mi punto fuerte es la técnica y a la hora de presionar que voy con intensidad. Carmona causing some havoc. Freeze, hold up. Now he points to the spot. It's a penalty. Pues me quería unir porque yo fui a una prueba en el Lipsi. Me gustó demasiado las instalaciones, el ritmo de juego y me dijeron que todos los Red Bull, todas las franquicias eran iguales, les pedían un estilo de juego, un ritmo de juego diferente, había que correr demasiado y correr y correr, y pues eso me llamó la atención ya que me hacía falta a mí como futbolista, y a la hora de que me dijeron que me venía a jugar para acá, pues me puse muy contento, estaba muy ansioso de llegar aquí, y pues cuando llegué aquí me sentí demasiado contento con el fútbol. Pues cuando llegué aquí, el que me ha ayudado es Cristian Cáceres y Omir Fernández, que son los que me llevan a conocer, me ayudan como hablan español, me ayudan a como adaptarme un poquito más rápido al sistema de juego, como ya tienen mucho más tiempo aquí, tienen más experiencia. Todos son unos buenos compañeros, me apoyan, me corrigen, me ayudan. Y cuando llegué aquí, todos trataban de guiarme, de ayudarme, y pues me recibieron muy bien. Pues, como ya te había dicho, el ritmo de juego. El ritmo de juego aquí es súper más rápido que Venezuela. Y eso es el tema que me hace a mí un poquito más importante de mejorar. De donde yo venía, el sistema de juego era totalmente diferente. El ritmo era un poquito más lento, más técnico. Y pues, esa es la diferencia que tiene el MLS con el fútbol suramericano. Me costó demasiado correr. Como te dije, yo era más técnico. Y pues me he adaptado, ya me siento mejor, me siento con más capacidad física. Y pues me falta aún muchas cosas por mejorar. Y pues aquí voy, mejorando cada día más entrenamiento, en los partidos. Y bueno, ¿a qué atribuye? Pues yo diría que al trabajo, el trabajo duro, constante en cada entrenamiento. Creo que desde que llegué aquí empecé a sudar la camiseta en cada entrenamiento. Desde que llegué aquí no era titular. Y eso como que me dio motivos y me animó a seguir trabajando cada vez más, a esforzarme para entrar en los primeros 11. Turning here and firing from distance, goal! Oh, what a shot, Wiki Carmona! A bullet from long range! Kyle Duncan gets it over to Carmona, bang! No chance, Brad Knighton, because that ball had so much velocity. Pues fue un día increíble. En el momento en que Duncan me dio el pase y yo me giré, pues nada más dije y pensé en mí, tengo que patear al arco. Pateé al arco y luego cuando hice el gol me sentí súper alegre, salí corriendo a festejar con los fanáticos, con mis compañeros, y yo diría que fue un momento inolvidable para mí. Pues mi siguiente paso es, como te dije, mejorar cada día más como futbolista, como persona. Me faltan muchas cosas por mejorar. Me falta más capacidad física, y no solo eso, sino capacidad técnica. Siento que puedo mejorar más, que puedo ser mejor cada día más, y eso es, más que todo eso.